Buen día amigos y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, dos cositas, ya estamos en diciembre y estamos fuera de casa, al fin. He tenido unos deseos de salir y ir a otro lugar, no sé. Nada, hoy estamos en el parque Armendáriz, nos vamos a pasar el día aquí, vamos a comer aquí también, vamos a conocer algunos lugares. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? Ah, que este lugar me trae muchísimos recuerdos porque aquí tengo, aquí me tiré las fotos de la boda cuando venía. Mi mamá me traía aquí mucho chiquitica de niña aquí porque hay muchos aparatos para niños y esas cosas. Y nada, me da muchísima ilusión estar aquí de nuevo y quiero compartirlo con ustedes por si no son de aquí de Cuba y quieren conocer cómo es este lugar, si algún día lo visitan, o si eres de aquí de Cuba y quieres saber cómo está ahora mismo el Parque Armendáriz. Así que nada, acompáñenme otro día más en mi vida. Me encantan estos pinos. De este puente sí me acuerdo porque aquí nos tiramos una foto. Ay. No sé si fue aquí o fue en este otro que está aquí adelante. Entonces, ¿nos vamos a sentar aquí? Vale. Bueno, como escuchan en el fondo, hay una función de payaso donde hay bastantes niños y tal. No voy a grabar nada para allá porque, no sé, para respetar la privacidad de los niños también. Aparte, yo no voy a participar en la función. Cuando íbamos entrando vimos bastantes inflables, o sea, aparatos. Escuchen. Entonces miren las vistas que tengo de frente. Este río se llama, bueno, el río Armendáriz, por eso se llama así. Antes aquí, de esa parte de ahí, salían botes. Ya dan todo el paseo por el río. Miren el río hasta donde se extiende, o sea, es súper largo. Miren para allá. No sé hasta dónde terminará el río, más o menos. Pero antes había un montón de barquitos por aquí y era súper bonito porque uno se montaba en el barco y daba una vuelta por todo el río. Y así. No sé por qué lo habrán quitado, pero bueno, ya ahí vemos la entradita. Qué cómica. ¡Danza puro! Este árbol se llama el Hawái Grande, ¿no? Y bueno, es más grande de todos los que están aquí en el parque. Y como pueden ver, aquí hay mesitas y algunas cafeterías para comer. Y más para allá hay una actividad que es la de los niños. Pero está bastante activo eso aquí. Bueno, ahora vamos camino al otro extremo del parque donde hay ponis, hay más opciones, vamos a ver qué encontramos. Y una cosa curiosa que nos pasó fue que una señora nos pidió que diéramos como recomendaciones del parque y nos hizo firmar algunas cositas. Nosotros en lo personal queremos botes en el río. Ideal, sería, vaya, lo mejor. Bueno, nos compramos estos, que son los Doritos. Estaban como en 250 pesos. Pero no sé, nunca los hemos probado. Vamos a ver si pica tanto como dicen. Y una cerveza por aquí. ¿Pica o no pica? Tiene su picantico, pero es agradable, no es molesta. No, no como sale el comercial. No, que... El comercial, qué bueno. Pero son ricos. Ah, cerveza. No, son copias.
Ábreme la boca. Ahora sí. Miren, les voy a explicar lo que sucede. Nos hemos sentado en un lugar aquí como que a pasar así, sentarnos. Es que realmente aquí no hay nada que hacer. Casi todo es para niños. Entonces, nos tomamos la cerveza y nos dio sueño. Ahora mismo yo tengo tremendo sueño y él tiene tremendo sueño. Entonces, no sabemos qué hacer. Para los niños hay caballos, hay inflables, hay un montón de cosas, pero para los jóvenes es más complicado. Lo que sí hay bastantes restaurantes, ¿ven? Este de aquí es un restaurante. Más hasta allá hay varios restaurantes. Hay una heladería. Hay varios restaurantes que tú puedes tomar cerveza, puedes comer comida, etc. Pero sinceramente llegamos aquí, yo creo que como 30 minutos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Cosas para jóvenes como tal no hay. Entonces sí, sí estamos aquí un poquito aburridos. Pero bueno, como que el paisaje no hace que te aburras, porque hay un montón de gente, hay niños, no sé, la naturaleza, o sea, súper bien. Y entonces ya, sabes, un tremendo sueño. Y aquí estamos, miren. Estoy aquí sentada con esta trapa abajo para que no se me ensucie el pantalón, que es blanco. Y aquí tenemos los gustos y las cosas. Ya. Nada más. Sí. Nos vamos a sentar aquí en este banquito a almorzar. Tienen que ponerme la cosita esa. Eso es lo malo de venir vestido blanco los lugares. Sí. Mira, mira, espérate, este lado que tiene menos churro. Ay, con estas vistas vamos a almorzar. Tenemos una foto de la boda por aquí. ¿Te acuerdas? Todo eso tenemos fotos de la boda. Por ahí atrás también teníamos fotos, pero no enseñé. Y se veía el puente y todo, ¿te acuerdas? Uno que estoy señalando así como para el agua y todo eso, ¿te acuerdas? Fobby. Miren, yo traje la comida. Aquí tenemos... aquí tenemos arroz con platanito frito y ensalada. La ensalada que hicimos en el blog anterior de col con zanahoria, lechuga, eso. Más pescado en salsa. Eso es lo que vamos a almorzar. No es necesario traer almuerzo si no quieren, porque como ya les mostré, hay montones de lugares en los que pueden comer. Los precios no están exagerados, son precios regulares, al menos a los lugares que nosotros hemos preguntado. Yo lo hice por el tema de ahorrar dinero, obviamente, porque quiero, no sé, quiero este mes de diciembre intentar llevarlos conmigo a varios lugares. No sé si podamos conocer mucho, pero bueno, al menos salir un poquito, que hay muchos vlogs en casa. Entonces, nada, sí quiero ahorrar dinero, pero no es algo que tienen que hacerlo obligado. Lo que pasa es que, no sé, sentí bien. Ay, el copyright. Me pareció una buena idea venir a un parque grande, apartado, y poder almorzar, no sé. O sea, me hace la idea así de una, como muy romántico, no sé. Por eso fue que lo hice. Pero bueno, quería que supieran eso, que hay muchos lugares en los que pueden comer, ¿ok? No hay problema con eso. Y no son precios exagerados. ¿Cómo está? Dímelo. Sigue, aquí estamos. Decir que la experiencia en el parque sí me gustó mucho, la pasé súper bien. Siempre me gusta estar cerca de la naturaleza, así que para mí siempre va a ser un 10 estar rodeada de árboles. Pero algo que sí realmente me llamó la atención era que por todo el parque habían cestos de basura, pero aún así las personas seguían tirando basura al suelo, como papeles de chupa chupa, cosas de comer. Siento que eso es algo que no debería pasar. Nosotros ahora mirando las fotos que nos tiramos aquí, en esta parte de aquí. Miren la foto aquí de la boda.
Pasa las otras. Mira esta, qué lindo. Oh, mira, fue aquí mismo. Es aquí mismo y todo. Miren qué bonito. Pero esto fue hace 4 años, es un montón ya. Qué lindo. Ya. Ah, mira las de puente. Dale siguiente. Mira, eso fue en el puente, ahí donde estábamos sentados. Por ahí les voy a dejar la foto de hace 4 años, o sea, de hace 3 años atrás, y la foto que nos tiramos hoy, a ver si se parece. Pero fue en este mismo lugar, miren. Y bueno, amigos, así despido el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el videito de hoy, que se le hayan pasado súper bien conmigo, que lo hayan disfrutado. Desde ya, muchas gracias por acompañarme un día más en mi vida. Y hasta aquí el videito de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.